Bé, doncs avui a la secció d'esports ens visita el Raúl Sánchez, exfutbolista dels veterans del club de futbol Lloreda, que després de rebre una cosa a l'esquena per un jugador de l'equip contrari, el 2014 va quedar tetraplègic. Avui dia el Raúl segueix fent rehabilitació i es dedica a fer xerrades als clubs esportius i escoles. Raúl, bona tarda. Hola, buenas tardes. També saludem a la nostra companya, la Paula Auger, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Paula, bona tarda. Hola, bona tarda. Bé, doncs avui parlem d'una experiència, la del Raúl, que ara doncs serveix per explicar precisament als més joves, als practicants d'aquest esport, perquè no es tornin a repetir situacions com aquesta. Raúl, tu quan vas començar a jugar a futbol? Bueno, pues yo empecé en el equipo del colegio. Bueno, pues creo que tenía 11 o 12 años y de ahí ya pues pasé a más a los equipos ya de Badalona, como el Sistrel y Lloreda, Jongueras, bueno, siempre por Badalona. I des de llavors has estat jugant a futbol fins que va arribar aquest gest maleït que et va lesionar. Sí, siempre he estado jugando e incluso ya una vez que ya digamos no lo hacía de forma federada, pues era con la Liga de Veteranos, que es una liga que, bueno, la excusa perfecta es encontrarte y poder hacer después del partido una cerveza y hablar y encontrarte con amigos y pasar una buena estona. ¿En qué momento arribas tú al Fútbol Club Lloreda? Pues llegué en el 2000, ostras, esto fue en el 2014, pues en el 2010 aproximadamente. O sigui que això et passa 4 anys després, no? Sí. Uh-huh. Sí, sí. Endavant, Paula. Raúl, quantes hores dedicaves per fer-nos una idea la setmana al que era entrenar i al que era jugar a futbol? Bueno, pues podía entrenar de 2 a 3 días por semana, 2 horas prácticamente, y luego pues las 2 horas más, bueno, hora y media que dura el partido, más la concentración que hay antes y luego la cerveza que hay después, pues cuenta unas 12 horas a la semana, más o menos. Eso cuando lo hacía de manera federada, que un entrenamiento, sí. Luego ya con veteranos, pues bueno, vas un día a entrenar y el día de partido, que pues unas 6 horas más o menos en total. Parlaves del tema d'estar federat, però volem saber, aquesta era la teva professió o era simplement un hobby? No, era un hobby. De hecho, solamente nos pagaron cuando estábamos en el Sistrel y eran por partidos ganados y según objetivo. Entonces pues te daban. Pero muchas veces cambiábamos ese dinero pues por comidas, cenas y una manera de hacer más equipo. Así todos salíamos beneficiados y pasabas un buen rato encima con los amigos. Uh-huh. Raúl, ¿com va ser el fatídic dia en el que et van lesionar? ¿Com ho recordes? Bueno, era un día que no iba a ir a jugar precisamente ese día porque estaba con temas personales y la verdad que no tenía la cabeza para ir a jugar. Pero también pensé, digo, mira, es una manera también de distraerme y luego retomar lo que tenía que hacer con más ganas. Y fui y bueno, era un partido que en principio empezó bien, luego ya sí que es verdad, conforme iba pasando el partido, pues se fue calentando el ambiente. Y bueno, hasta el punto de que esa persona que me agredió 5 minutos antes lo habían expulsado porque me había agredido y me había amenazado. Entonces el árbitro lo expulsó a él porque yo en ningún momento quise entrar en problemas. Y nada, 5 minutos después un compañero se hizo daño, fui a ayudarle. Y en ese trayecto él saltó al campo. Y me vino por la espalda y me dio una patada. Claro, yo no lo esperaba y a partir d'ahí pues caí plano al suelo sin poder mover nada. Per tant, podem dir que va ser una entrada intencionada i que estava expulsat i va anar directament a per tu, oi?
Sí. Ya, aparte él ya me había amenazado de muerte, que cuando te coja fuera te voy a matar. Sí. Él fue totalmente ¿Et va demanar perdó després de tot no, el que va passar? En ningún momento se puso en contacto conmigo. Hace poco tuvimos el juicio y no, él seguía diciendo que no había sido, que podía haber sido cualquiera. Pero bueno, com van reaccionar Raúl a l'equip contrari en veure que era una cosa greu? Bueno, suposo que en el moment de la cosa es va veure que era alguna cosa greu, no? Sí, no, pero ellos alegaban eso, que no, ellos no habían sido. De hecho, se protegieron entre ellos para que no pudiéramos identificar quién había sido. Se quitaron todas las camisetas para que no pudiéramos ver qué números eran. Però perdona, Raúl, a nivell de club, l'equip amb qui jugàveu, el club tampoc no va tenir després, sabent no. Les conseqüències, cap mena de mirament ni... No, en ningún momento, ellos todo lo contrario. Ellos seguían alegando que él no había sido y que había sido un compañero mío que me había pisado el cuello cuando yo me caí. Sí, i òbviament entenc que no hi havia càmeres, no? No, era no, la paraula d'un bueno, contra l'altre. Havia testigos... I a partir d'aquell moment, quan ja es produeix aquesta situació i ja coneixes l'abast i la gravetat d'aquesta lesió, com canvia la teva vida? Bueno, pues imagínate, es el día y la noche. Era una persona muy activa, muy sociable, o sea, siempre estaba haciendo cosas y bueno, con pues eso, el deporte, montaña, senderismo, o sea, jugaba pádel, tenía pues bueno, una vida social con amigos, pues la verdad que bastante amplia. Y todo eso, bueno, expectativas de futuro laborales también, o sea, y todo eso pues cambia, o sea ya no puedes hacer nada de lo que haces antes, el círculo de amistades pues se reduce evidentemente, trabajo, he vuelto a incorporarme ahora después de 5 años, me volví a incorporar, pero bueno, es totalmente, de ser una persona bastante independiente a ser una persona totalmente dependiente. De una tercera, o sea, cambia. I ara mateix com estàs? Tu t'has pogut recuperar de... Bueno, he recuperado bastante. El màxim que podies recuperar? Bueno, el máximo nunca hay, pero he recuperado bastante. O sea, sí que es verdad que si hay algún avance médico en un futuro, pues se podría ver. Pero bueno, ahora lo importante es que lo que hemos recuperado, no perderlo. O sea, ahora se trata de hacer una rehabilitación de mantenimiento. Durante los primeros meses o los primeros años es importante recuperar el máximo posible, pero luego es igual de importante mantener lo que se recupera. Claro. Y en eso estamos ahora. Raúl, està clar que cal consciència sobre que la rivalitat mai ha d'anar lligada amb el que és la violència, però creus que és més fàcil conscienciar d'aquesta rivalitat sana als més petits? Perquè en molts casos, a la televisió o inclús a les xarxes socials, veiem a pares que poden arribar a ser més agressius que inclús els nens. Según a qué edades, bueno, está comprobado que según a qué edades el problema no son los jugadores, es el público, son los padres. Porque un niño de 8, 9, 10 años no tiene ninguna maldad, incluso al contrario. O sea, muchas veces se da una patada y se quedan sorprendidos porque, ostras, están viendo que el otro se ha hecho daño. Incluso se paran con esa inocencia, ¿no? Pero sí que es verdad que a partir de qué edades, bueno, ya empiezan en edad cadete, en edad juvenil, ya empiezan a florecer su carácter, ya empiezan, pues bueno, sí que hay un poco más de maldad, digamos. Pero los padres son igual de problemáticos con edades de niños más pequeños que con edades de niños más grandes. O sea, los padres a veces el problema es eso, es el público.
con la actitud que va, porque bueno, a veces se piensan que tienen un hijo que les va a jubilar y les va a ser profesional cuando, bueno, su hijo dejaría que juegue, que se divierta, que adquiera valores, que al final el deporte sirve para eso, y ya está, y si tiene que ser alguien, pues ya lo será, y si no, pues que disfrute. Porque ni disfruta el crío, ni disfruta el padre, o sea, al final, ¿a qué vas? A estar un fin de semana cabreado en un terreno de juego. Raúl, i per acabar, tenim entès que des de que vas patir l'accident estàs fent xerrades a nens per combatre el tema de la violència. Com van sorgir aquestes iniciatives? Bueno, pues estas iniciativas salieron de la idea de... Tengo un amigo que hace documentales y bueno, se lo dije cuando estuve ingresado en Goodman. Le dije que tenía una historia aquí para contar. Claro, en ningún momento se le pasó por la cabeza porque yo aún continuaba ingresado, ¿no? Pero quería que se supiera. Entonces, cuando ya, digamos, salí de Goodman y ya, digamos, que estaba un poco ya estabilizado en casa, pues entonces sí que, bueno, se nos ocurrió la idea de hacer un proyecto de concienciación social, de hacer un documental que explicara cómo me cambia la vida o cómo le cambia la vida a una persona que sufre violencia en el deporte, y a través pues, bueno, de un documental y de una charla, pues para que la gente tome conciencia. Y entonces pues surgió así, hicimos una página web donde la gente se puede poner en contacto con nosotros, se llama 26 de abril Play Again, y ahí pues bueno, se ponen en contacto y nosotros vamos pues donde nos llamen. Hemos estado en Madrid, hemos estado en València, San Sebastián, Salamanca. Doncs efectivament, Raúl, és una bona iniciativa, això que esteu fent d'explicar i en primera persona, doncs, què és el que pot passar quan es practica violència en el món de l'esport. Avui hem parlat amb tu. Agraïm moltíssim la teva participació avui al programa. Ho hem de deixar aquí, Raúl, que vagi molt bé i a continuar treballant. Muy bien, muchas gracias. Gracias y buena tarde. Adiós, Paula. Buena tarde. Adiós, buena tarde.